Bienvenidos estudiantes, este video corresponde a la quinta semana de trabajo online. Eh, soy la profesora Nicole de Historia y eh, nos corresponde en este momento ver eh, climas y zonas geográficas que se correspondería a la parte 2, ya que en la clase anterior habíamos visto el tema de los climas. Eh, como concepto y los diferentes tipos de clima eh, dentro del globo terrestre y el mundo. Para comenzar, eh, decir que zona o región geográfica eh, forma parte de un conjunto de regiones naturales. Por tanto, eh, existen ciertos tipos de clima. Y a su vez también existen eh, cierto tipo de zonas o regiones geográficas en las que aparecen distintos tipos de paisajes. Y esos paisajes están determinados por varios factores. Entre ellos, la vegetación, el tipo de vegetación que aparece, también eh, la hidrografía, los si hay, hay ríos o hay lagos, o si se presentan cierto tipo de relieves también como por ejemplo montañas eh, si hay, hay una cuenca las cuencas son así o si hay cordones transversales si hay cordilleras como nosotros que tenemos acá en Santiago y tenemos la cordillera de los Andes y está también la cordillera de la costa y en otros lugares hay también hay mesetas hay llanuras por tanto, hay diferentes tipos de zonas geográficas y que tienen, y aparece también, otros eh, tipos de clima que están asociados a estos tipos de zonas y que son siempre, eh, son constantes. Se recuerdan que la clase anterior le había dicho que había el tiempo, era lo que cambiaba, y el clima era algo que se mantenía. Siempre se mantiene en una zona geográfica. En cambio, el tiempo va variando porque presenta diferentes tipos de variaciones gracias a las estaciones del, de, temporales. Las estaciones como el otoño, el invierno, el verano, por el cambio de, ¿se acuerdan de lo que dijimos? De cómo el mundo va, va rotando a, a través de su órbita y rodeando al Sol, que está siempre en el centro. Por ello, las condiciones físicas de un lugar, como su ubicación, la vegetación, las condiciones hídricas o el relieve, determinan la región geográfica y el modo de vida de las personas ahí. Mucho va a basar mucho que, por ejemplo, nosotros en Santiago te vivimos en una ciudad y tenemos un tipo de clima que es un clima mediterráneo nuestras condiciones de vida se está, están estrechamente relacionadas y adaptadas a ese clima. No así, por ejemplo, eh, si hubiera alguien que viviera, por ejemplo, en eh, Punta Arenas, que las condiciones climáticas y, y de la vegetación, el relieve que se genera allá, es distinto, por tanto, las condiciones de vida... Por ejemplo, las casas van a cambiar, las condiciones en las que viven las personas, incluso los trabajos que tienen son distintos. Una persona que vive en, un, en una zona rural tiene modos de vida que son totalmente distintos a los modos de vida que tenemos nosotros que vivimos en Santiago, en una ciudad. Decir también que este tipo de zonas geográficas están caracterizados por cierto tipo de paisajes. En el texto escolar aparecen los paisajes, más adelante voy a decir las páginas, pero ahí por favor quiero que eh, puedan revisarlo también. Hay distintos tipos de paisajes. Aquí yo en, en, la, en la diapositiva que les mandé eh, coloco solo cuatro que me parecieron y que no aparecían tanto o tan bien eh, detalladas y que yo lo agrego, pero también revisen por favor. El, en los paisajes selváticos es muy característico la gran abundancia de vegetación y también una condición climática que es muy importante es la condición cálida. Son lugares muy cálidos, por lo general están cerca del, de la línea del Ecuador. Por tanto, son condiciones muy cálidas y también muy húmedas porque necesitan de mucha, eh, muchas precipitaciones, eh, hay, el, el aire es, es mucho más húmedo, un poco más pesado que en zonas como por ejemplo en Santiago, que el, el aire no es tan húmedo, es más bien seco. La fauna también es mucho más grande, es abundante, hay, y los tipos de animales que hay también son muchos, son, hay una variedad grande de, de animales. A diferencia de esto, lo que pasa en los paisajes de la sabana son distintos. Por ejemplo, los paisajes de la sabana se concentran en lugares como en, en el continente africano. Es, eh, son, son lugares extensos de una mezcla de, de vegetación, eh, de bosque y pasto, pastizales, pero de una abundancia no tan grande como en los paisajes selváticos, mucho menor. Las lluvias son muy escasas y el clima es muy caluroso. Por ejemplo, en los paisajes desérticos como los que nosotros tenemos en nuestro país, en Atacama, en Tarapacá o por ejemplo en Iquique, en ciudades como Iquique, Antofagasta, existe también paisajes que son desérticos y que conviven también con, la, con las ciudades que, se, que están ahí y son las urbes. Señalar también que las altas temperaturas se presentan en el día y las bajas temperaturas se presentan en la noche. La vegetación y la flora es muy escasa. Eh, la, la diversidad de animales, hay eh, 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 pocos animales y porque las condiciones de vida son muy extremas. Imagínense vivir en un día donde, por ejemplo, hacen temperaturas como los 30 grados y en la noche hay temperaturas de menos 20 grados. Entonces son condiciones muy extremas. Hace mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Diferente es la situación que de los paisajes de tundra, donde la vida de los animales y la flora es casi nula, pero porque las condiciones no son cálidas, sino porque es... En el otro extremo son más bien frías, están, están situadas en los polos y las condiciones de vida por lo mismo viven muy poca gente. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, podríamos decir que eh, eh, Tierra del Fuego en nuestro país eh, se considera un paisaje de tundra porque es muy extremo. O lugares como, por ejemplo, Alaska o Groenlandia. Son lugares extremos. Para seguir, ahora quería mostrarles unas pequeñas diapositivas para tener una idea mayormente general. Por ejemplo, el paisaje selvático, como pueden apreciar, tiene mucha más vegetación. Los pasajes disérticos son más bien de relieves. Pero son escasa su vegetación, recuerden la, la, lo extremo de las temperaturas, los paisajes montañosos, por ejemplo, en nuestra cordillera de la costa o nuestra cordillera eh, de los Andes. Entonces hay lugares donde la vegetación no es tan amplia, porque a mayor altura, menor temperatura. Paisajes como fluviales, donde están los ríos, donde hay cierto tipo de, eh, de, de climas también. Hay ríos que son mucho más extensos o grandes o gríos, ríos que son mucho más pequeños. Por ejemplo, el, el río Eloa, que está en nuestro norte, que es mucho más eh, eh, pequeño. Eh, si bien es extenso, eh, tiene un caudal mucho más bajo que eh, ríos que están más al sur. Por ejemplo, también hay lagos como el, el lago Villarrica. o paisajes costeros como en nuestras playas, también que son extensas en nuestro territorio, ya que estamos eh, nosotros limitamos al oeste con el Océano Pacífico y lugares que paisajes polares como por ejemplo el que se encuentra en nuestra Antártica. También definir y decir que estas zonas, por ejemplo, eh, estos paisajes también se encuentran, nuestra diversidad de paisajes también se encuentra en nuestro país porque gracias a las características de nuestro territorio, por ejemplo, que es angosto, pero es muy extenso, es muy largo y por ello atraviesa y está bajo condiciones geográficas y atmosféricas que son particulares y también por la diversidad también de los relieves, los fiordos, de todo lo que, de las particularidades geográficas que aparecen en nuestro, en nuestro eh, país. Por lo mismo, eh, eh, las regiones naturales están divididas en cinco: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur, Zona Austral, como aparece acá. ¿Ve? aquí nuestro, eh, nuestro país está dividido en varias regiones y estas regiones tienen un número un número romano por ejemplo la zona grande se caracteriza por tener un clima desértico como ven acá está el desierto de atacama qué extenso pero también hay ciudades como antofagasta que son viven urbes la vegetación, como ven acá, es mucho más escasa. También así la fauna. A diferencia de esto, el norte chico tiene temperaturas no tan drásticas ni extremas, pero tiene temperaturas eh, con pocas precipitaciones, una vegetación eh, eh, adecuada o, o, o relacionada con esas pocas precipitaciones. No es tan amplia como en el sur o tan grande, tan abundante. Y por lo tanto hay un clima aquí que es templado seco. Como ven, hay una vegetación, pero la vegetación no es grande, no es abundante, no son árboles gigantes, como así eh, aparecen en el sur de nuestro país. También está nuestra zona central, donde nosotros estamos también en la región metropolitana, en Santiago. O también eh, en partes como Valparaíso, eh, Olmué. También está el Maule, está la región de Bernardo Higgins también. Y el clima que se caracteriza en esta región es un clima mediterráneo. ¿Qué quiere decir? Que son condiciones óptimas. Aparecen las cuatro estaciones eh, en el año. Por tanto, hay invierno, hay, hay verano, hay otoño, hay primavera. Y esta, estas cuatro estaciones son percibidas. No son eh, y son eh, temporalizados, son acotadas a un cierto margen de tiempo y no se prolongan mucho tiempo, como en otras regiones. La zona sur es un clima templado, pero es muy lluvioso. Por lo mismo, como podemos ver aquí, hay muchos parques nacionales y aparece una vegetación mucho más eh, abundante que la que veíamos en, en la zona norte. También hay urbes, pero estas urbes están dedicadas y, y ciudades están dedicadas a otro tipo de, de vida. Por lo tanto, este tipo de vida está en función, si bien de, de, de servicios y de manufactura, también hay, eh, son urbes más pequeñas, más agotadas que las de Santiago, que, que Santiago mismo y son urbes que están agotadas para el, otro tipo de comercio que no, se, no siempre se da. En, 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 en lugares como Santiago o por ejemplo que se dan en Antofagasta. La zona austral, que es nuestra última, eh, tiene un clima mucho más frío, hay un frío lluvioso, llueve mucho, por tanto la, la vegetación es muy abundante con alerces que es, eh, y, y otro tipo de bosque que son nativos y que son amplios, son un volumen. En, lo, en la fauna también pasa lo mismo. Bueno, para terminar, eh, les pido que por favor puedan revisar el texto escolar desde la página 48 hasta la 51 para ver los paisajes geográficos. Que puedan revisar también los videos que aparecen acá. Les dejo los links. Y bueno, cualquier duda, consulta, me puedan hacérmelas llegar a través de la plataforma de Classroom. Ha sido un gusto y eh, que espero cualquier consulta en tema de las guías pueden hacerlas con la con las la diapositivas de la cuarta y quinta eh, semana. Adiós.